Para todas y para todos, comenzamos Sueltos en la Calle, programa de día jueves, mesa de diálogo. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo, donde vamos a sentarnos a hablar y dialogar. Yo voy tomando permiso y me corro un poco para sentarme en el banquito. Estoy hablando del subsecretario de la Unidad de la Gobernación de la Provincia de San Juan, presidente del bloquismo, diputado provincial electo. Con nosotros y para todos ustedes, Luis Rueda, muy buenas noches, gracias buenas noches, por tu participación. Federico. Gracias por la invitación. Un honor. Nosotros yo voy a tomar asiento para empezar a dialogar, a tener una charla agradable como es desde el principio, antes que comenzáramos. Gracias por toda tu amabilidad. Y para empezarte a conocer, Luis, más allá de la presentación con los distintos roles que tenés, queremos empezar comprendiendo cuál es tu visión política. ¿Cómo se trabaja la política? ¿Qué es la política? Bueno, la política es una herramienta de transformación, de transformar la realidad de la gente. Uno con la política soluciona los problemas del día a día y también planifica. La política también planificar los problemas que van a surgir en el futuro, hacia dónde uno quiere llevar el crecimiento de una provincia, de un país. Y el día a día, obviamente, que también es solucionar los problemas que le van surgiendo a la gente día a día. Bueno, eso es lo que hace la política, la buena política. La política de comprometerse, de dejar todo para que, bueno, el lugar donde uno se desarrolla, donde uno trabaja, crezca. Creo que hemos venido haciendo en San Juan. San Juan ha habido una política de Estado a largo plazo, que ha habido cosas que se han prolongado en el tiempo, por ejemplo, la construcción de vivienda, la salud pública, la educación, bueno, son políticas que uno va planificando, va acompañando y siempre también en la gestión o en la política van surgiendo necesidades nuevas. A medida que uno va cumpliendo con metas, van surgiendo nuevas necesidades también. Así que bueno, la política es amplia y en todo se hace política, desde un club a una unión vecinal, en todos lados hay política. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál vendría a ser el rol político del subsecretario de la Unidad de la Provincia de San Juan? Bueno, durante estos 7 años y medio, casi 8 años, mi rol ha sido coordinar con los diferentes ministerios la agenda diaria del gobernador, la agenda política y también institucional. Cada actividad de gobierno que hay pasa obviamente por una agenda de gobierno. Me llaman cada ministerio, uno lo pone en protocolo, de ahí empieza a trabajar las diferentes áreas. Hay una área de dirección de ceremonial y protocolo y la otra área que es de prensa, que es la que se encarga de comunicar las actividades diarias a ustedes, a cada uno de los que hace programa, información y obviamente también a la gente, la que va a través de la página de gobierno, ustedes han visto Sí San Juan y bueno, diferentes medios comunicando las actividades que se hacen diarias para que la gente sepa lo que se está haciendo o las cosas que vienen también. Bueno, todo eso pasa por la gobernación, pasa por la secretaría donde estoy yo, también recibir petitorios, pedidos de audiencia de los diferentes sectores, ya sea de una cámara, de una unión vecinal o cualquier sanjuanino que va con una inquietud con respecto a algún pedido, uno lo toma y de ahí lo deriva por ahí a algún ministerio, por
que por ahí van por alguna ayuda social o alguna cuestión que hace desarrollo humano, algún expediente también que quieren tramitar. Bueno, hay un gran equipo trabajando y todo eso se hace desde la gobernación. Bien, me gustan, recalco, me gustan las entrevistas que en el desarrollo uno va tomando palabra de los invitados que van utilizando y puede repreguntar. Y con todo el rol que cumple tu función, que hablas de los ministerios y de los trabajos y de los pedidos, o sea que mostras un amplio conocimiento sobre las distintas áreas de la provincia, hablando de más política aún, ¿cuál vendría a ser la provincia que le dejan y que recibe el gobernador electo Marcelo Rego? Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta. Primero nosotros nos vamos conformes, más allá de que el resultado no nos acompañó con respecto a la elección a gobernador, porque sí nos acompañaron el 14 de mayo cuando hubo elección a intendentes. Y bueno, yo de esa elección también fui electo diputado provincial. Nosotros nos vamos conformes, digamos, allá el resultado que no hemos podido lograr sostener la provincia con lo que se ha hecho. Porque una provincia ordenada, una provincia que ha mostrado crecimiento, que diversificó la economía, que acompañó al sector privado, que acompañó mucho también a la obra pública como generadora de empleo. Ayer veíamos que salían indicadores con respecto al trabajo. Bueno, San Juan es una de las provincias que menos desocupación tiene a nivel país, que la matriz productiva es amplia, tenemos minería, pero tenemos vitivinicultura, tenemos cannabis, tenemos, bueno, en los últimos años hemos desarrollado muchas actividades que han permitido que haya muchas fuentes de trabajo también. Tenemos energías renovables. Esa es una provincia que dejamos, una provincia pujante, una provincia con muchas actividades, con mucho desarrollo. Así que bueno, nos vamos obviamente conforme con lo que se ha hecho. Que faltan cosas por hacer, y sí, faltan muchas cosas por hacer. Se habla por ahí también de empezar a trabajar en una reforma educativa. Sabemos que en el último año ha habido algunas cuestiones con el sector docente, que hacía más que nada el salario, pero también se iban metiendo algunas discusiones con respecto a la actividad docente en general, a mejorar también la atención por ahí en la salud pública, porque se ha mejorado mucho lo que es la infraestructura. Hay hospitales nuevos en toda la provincia, se han inaugurado nuevas salas de atención, pero bueno, faltaba por ahí mejorar la atención, que era lo que íbamos a hacer en estos próximos 4 años que también pensábamos gobernar. Porque no te podés quedar solamente con la infraestructura, sino que tenés que acompañarlo de profesionales. Y era bueno lo que se venía, pero no vamos conformes, se han hecho muchas cosas. San Juan es una de las mejores provincias a nivel nacional. El que viene de afuera lo ve. Hemos mantenido una provincia que ha crecido en lo turístico también, a través de más de 500 eventos que se realizaban por año, entre deportivos, congresos y diferentes actividades. Bueno, ese es el San Juan que tenemos, un San Juan que se ve para afuera como una provincia a tener como modelo, así que la verdad que como muy conforme. Bien, ahí como decía recién, me gusta, qué calidad de la entrevista, porque uno se va agarrando y va tomando palabras, va desarrollando repreguntas. Les comento que hemos dividido un poco la entrevista porque vamos a hablar de San Juan, del gobierno como lo estamos haciendo ahora, nos va a quedar hablar en las otras tandas del bloquismo, presidente actual del bloquismo, de lo que es Argentina, lo que es Nación, como para ir cerrando todo esto que venimos desarrollando de la política y cómo se piensa seguir trabajando o cuáles son las formas para seguir trabajando y recuperar una provincia que venía en poder del justicialismo, el peronismo, hace unos 20 años. Bueno, nos toca otro rol. A partir del 10 de diciembre ahora vamos a tener otro rol, que es el de opositor. Pero una oposición que proponga que lo que el Ejecutivo, pues bueno, a partir del 10 de diciembre vamos a tener un cambio de gobierno, que lo que proponga nosotros tratar de mejorarlo, seguir trabajando con nuestra dirigencia para en el 2027 llevar un candidato posicionado para pelear de nuevo por la gobernación o discutir de nuevo por la gobernación. Mientras tanto, vamos a acompañar las cosas que le hagan bien a San Juan. No vamos a hacer una oposición de poner piedras o obstáculos para que a San Juan le vaya mal. Somos una oposición responsable de proponer, de trabajar. Y bueno, obviamente van a surgir nuevos liderazgos también. Está obviamente actualmente quien conduce,
que es Sergio Ñac. Seguramente él también va a ser protagonista en lo que se viene. Nosotros creemos que el 22 de octubre vamos a ganar las elecciones, tanto provinciales como nacionales, y de ahí empezaremos a trabajar en conjunto para que en el 2027 llevemos buenos candidatos, un buen candidato gobernador, podamos seguir manteniendo las intendencias que tenemos, recuperar aquellas que por ahí no nos ha ido bien. Pero bueno, se viene mucho trabajo, mucho consenso también. Viene una Cámara de Diputados donde van a haber muchas representaciones. El oficialismo va a tener minoría, por lo tanto va a ser muy bueno, porque va a tener que dialogar con todos los diputados para poder aprobar proyectos importantes para San Juan. Bien, ¿algún tipo de mea culpa que produzco la derrota electoral? Bueno, obviamente cuando uno no obtiene el resultado esperado y surgen por ahí cuestionamientos internos, uno empieza a analizar por qué tal vez no nos acompañaron. Tal vez fue porque, bueno, nuestro candidato original era Sergio Ñac, era el que representaba el proyecto. De repente la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que nos dejó con muy poco tiempo para que conocieran al otro candidato, que era, si bien era su hermano y era un hombre cercano a nuestro proyecto, pero la gente no lo conocía. Hubo también una campaña por ahí tratando de mostrar un candidato que no era, algunas cuestiones que ustedes saben que han surgido, y no nos dio tiempo para mostrar realmente que era una continuidad del proyecto, que si no era Sergio iba a ser Rubén Ñac, pero que el gobierno de la provincia iba a seguir siendo el mismo, esta provincia que tenemos iba a seguir igual. Bueno, nos faltó tiempo. Nuestro plan, como te digo, era Sergio Ñac por 4 años más. Nosotros estábamos convencidos que la Constitución se lo permitía, porque no es que estaba pidiendo 20 años más, estaba pidiendo 4 años más de terminar lo que se había iniciado en este gobierno. Pero bueno, ahora los reproches pueden ser muchos, pero hay que ir para adelante, hay que replantearse de nuevo metas, objetivos. La primer meta o objetivo del 22 de octubre, que Sergio Massa sea nuestro candidato más votado en las elecciones. Si hay balotaje, ir a noviembre, tener un presidente que nos represente a nivel nacional, solucionar los problemas que están habiendo en el país, que son muchos. Sabemos que la economía está complicada, que hay una inflación elevada, que preocupa a todas las familias del país. Bueno, trabajar en eso, obviamente colaborar también. Seguramente Sergio Ñac va a ser protagonista en lo que se viene, ya sea en su rol de senador, como legislador de la provincia, gestionando cosas importantes para San Juan y acompañando a un gobierno nacional. Bien, nosotros vamos cerrando este primer bloque, que hemos hablado de San Juan, hemos hablado un poco de las elecciones, nos queda hablar de Nación, nos queda hablar del partido bloquista. Ya regresamos y tenemos una excelente entrevista en el día de hoy junto a Luis Rueda. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Si te robaron objetos o los perdiste, podés recuperarlos ingresando a policiadesanjuan.gov.ar. Completa el formulario de recuperación con tu nombre, DNI, número de denuncia y teléfono de contacto. La policía se pondrá en contacto para la devolución. Recordá siempre hacer la denuncia. Los datos y documentos personales aportados para acreditar la titularidad del objeto tienen carácter de declaración jurada. Cualquier dato falso anulará el trámite. Seguimos mejorando y avanzando por tu seguridad y la de todos los sanjuaninos. Poder Judicial San Juan. Policía de San Juan. Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Gobierno de San Juan. Transporte Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades. Rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte Libertador. Apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte Libertador. En Rivadavia crecimos, porque recuperamos más de 700 toneladas de residuos reciclables a través del programa Barrio Saludable. Ahora más que nunca, sigamos construyendo futuro juntos. Fabián Martín.
de salud en la ciudad de Santa Lucía. Renovamos nuestros centros de salud para mejorar la atención de los vecinos y adquirimos nuevo equipamiento en nuestro laboratorio municipal. De este modo, el municipio continúa brindando atención primaria de salud plena, integral y gratuita en todo el departamento. Además, continuamos realizando los operativos de salud móviles que semanalmente recorren los barrios del departamento, realizando controles, prevención, chequeos médicos, vacunación de mascotas, porque la buena salud es prioridad para mejorar nuestra calidad de vida. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía, Juan José Orrego, intendente. Nuestra ciudad. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Seguimos sueltos en la calle, seguimos con la entrevista del día de hoy en la mesa de diálogo con Luis Rueda, diputado provincial electo, presidente del partido bloquista, y ahí freno porque vamos a hablar del bloquismo, vamos a hablar del partido, partido que vos presidís. ¿Cómo se encuentra el partido? Partido que sos actual presidente, pero partido que recibiste por una sucesión en la presidencia, partido que cuenta con un comité de distintos militantes que se juntan a hablar. ¿Qué tipo de unidad, qué tipo de trabajo es el que tiene el bloquismo hoy para su desarrollo? Bien, muchas preguntas, vamos a tratar de responder todas, si no me olvido. Primero, el partido es uno de los más importantes del país por su historia. Tiene 105 años de historia. Junto con el movimiento neuquino son los dos partidos provinciales más antiguos, que tuvo grandes conquistas. En el año 1927 el bloquismo modifica la constitución y entre algunos de los derechos que otorgó, por ejemplo el voto a la mujer, la jornada laboral, bueno, muchas conquistas sociales, grandes obras, vemos muchas obras, o el estadio Aldo Cantoni, ves la circunvalación, bueno, muchas obras importantes que se gestionaron en gobiernos bloquistas. Y bueno, esa es la historia, pero había que empezar a trabajar de nuevo, porque nosotros en el 2003 perdimos el gobierno. Se perdió el gobierno provincial, que fue cuando entró José Luis Gioja como gobernador, y había que replantear un recambio generacional dentro del partido. Porque había muchos dirigentes que se fueron, muchos que se alejaron de la institución, y había que empezar a apostar de nuevo a la juventud y también al recambio de caras, porque bueno, por ahí no importa la edad, mejor sos más grande, pero no tuviste oportunidades. Eso había que empezar a cambiarlo y en el último tiempo hemos logrado que los comités departamentales en cada uno de los departamentos estén conducidos por militantes, por dirigentes de base, con mucha trayectoria, pero también con mucha militancia dentro del partido, que han podido ser candidatos en las últimas elecciones. Lo hemos logrado posicionar de nuevo el bloquismo dentro de la provincia con candidatos propios. Nos ha faltado por ahí lograr los resultados que nosotros queríamos en algunos departamentos, pero es la base para seguir construyendo hacia las próximas elecciones, que van a ser obviamente en el 2027. Actualmente en la lista de diputados nacionales tenemos una joven dirigente, Melissa Naveda, que va en segundo término, que viene también de las bases, de la militancia de la juventud. Actualmente es vicepresidenta del cuerpo técnico. Bueno, eso se ve que hay entonces un gran recambio generacional, que no solamente participa, sino que también se tiene oportunidades dentro del bloquismo. El bloquismo fue fundado por jóvenes, lo fundaron los hermanos Cantoni, que prácticamente con 23, 25 años fundaron un partido revolucionario para la época, que bueno, siempre estuvo del lado de San Juan.
acompañó el crecimiento de los sanjuaninos y bueno, la idea es seguir manteniendo ese bloquismo como opción, como una opción para San Juan. Por eso la idea en el 27 llevar candidato a intendente, también la posibilidad de llevar un candidato a gobernador. Bien, justo ahí como cerraste con candidato a gobernador, te iba a preguntar, y dentro de las ideas, de los ejes de trabajo del bloquismo, está poder posicionar una figura y llevar como candidato a gobernador y no seguir teniendo una unidad entre frentes y acompañar a un solo candidato? Bueno, a ver, primero son cosas separadas, porque actualmente los partidos políticos compiten todos en frentes electorales. No hay partidos que lo hagan individualmente, viste que está Unidos por la Patria, Cambiemos, son frentes electorales donde van varios partidos. Por ejemplo, el radicalismo está dentro de Cambiemos. Nosotros, obviamente, como partido provincial, estamos dentro en conjunto con el justicialismo. Bueno, son frentes electorales, no se hace de lo individual. Se gusta unir fuerzas y, bueno, llevar un proyecto. Veremos, nosotros obviamente nos sentimos cómodos actualmente en el frente que venimos acompañando por una cuestión también ideológica, de pensamiento. Y bueno, en la provincia hemos comprobado que hemos estado dentro de un frente electoral que ha permitido que San Juan crezca, que San Juan sea una de las mejores provincias. Vamos a seguir trabajando, pero hay que mantener también la independencia. No podés, por estar dentro de un frente, perder tu independencia como partido. Que ahí va a estar el desafío. Seguir manteniendo candidatos propios en los municipios y tratar de llevar un candidato a gobernador también en el 2027. Veremos si lo hacemos dentro de un frente, lo hacemos desde lo individual. Pero bueno, para eso todavía falta. Tenemos que primero competir el 22 de octubre dentro del frente que venimos acompañando. Y de ahí, el año que viene, hay renovación de autoridades en cada uno de los comités departamentales, a nivel provincial también. De ahí, empezar a pensar en el 2027, pensando como un bloquismo, como una opción para San Juan. Bien. Y vos, Luis Rueda, como referente del bloquismo, como diputado provincial electo, ¿cuáles son los ejes que vas a trabajar como diputado para San Juan? Bueno, primero, recién te nombré una cuestión, me parece que se viene mucho trabajo en lo educativo, en reformas educativas, que creo que lo ha planteado la oposición. Nosotros lo veníamos hablando, no nos dio tiempo de llevar o profundizar ese tema. Me parece que también hay cuestiones que está pidiendo la gente, el acceso a la información pública, por ejemplo, que haya un proyecto que nosotros como bloque, como bloquismo, lo venimos trabajando. Bueno, vamos a tratar también de fortalecer eso, de trabajar en ese proyecto, también de proyectos que tiendan a acompañar al sector privado, escuchar mucho a las diferentes cámaras, diferentes sectores, que de ahí surjan proyectos que les sirvan, que les facilite trabajar en una provincia que ha mostrado que se pueden hacer bien las cosas. Bueno, ahí es donde se viene nuestro trabajo como legislador. Bien, perfecto. Perfecto. Hablamos de la provincia, hablamos de bloquismo, nos queda un bloque, nos queda hablar de nación. Estamos teniendo una entrevista con un contenido, pero maravilloso, con un invitado de lujo. Nosotros ya regresamos con más Sueltos en la Calle. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Si te robaron objetos o los perdiste, podés recuperarlos ingresando a policiadesanjuan.gov.ar. Completa el formulario de recuperación con tu nombre, DNI, número de denuncia y teléfono de contacto. La policía se pondrá en contacto para la devolución. Recordá siempre hacer la denuncia. Los datos y documentos personales aportados para acreditar la titularidad del objeto tienen carácter de declaración jurada. Cualquier dato falso anulará el trámite. Seguimos mejorando y avanzando por tu seguridad y la de todos los sanjuaninos. Poder Judicial San Juan. Policía de San Juan. Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Gobierno de San Juan. Transporte Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades.
rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas, transporte al Libertador, apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte Libertador. En Rivadavia crecimos porque recuperamos más de 700 toneladas de residuos reciclables a través del programa Barrio Saludable. Ahora más que nunca, sigamos construyendo futuro juntos. Fabián Martín. Más gestión de salud en la ciudad de Santa Lucía. Renovamos nuestros centros de salud para mejorar la atención de los vecinos y adquirimos nuevo equipamiento en nuestro laboratorio municipal. De este modo, el municipio continúa brindando atención primaria de salud plena, integral y gratuita en todo el departamento. Además, continuamos realizando los operativos de salud móviles que semanalmente recorren los barrios del departamento, realizando controles, prevención, chequeos médicos, vacunación de mascotas, porque la buena salud es prioridad para mejorar nuestra calidad de vida. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, Intendente. Nuestra ciudad. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Sueltos en la calle, comenzamos el último bloque, empezamos a terminar el recorrido de esta excelente entrevista que estamos teniendo con Luis Rueda, presidente del bloquismo, diputado provincial electo, subsecretario de la unidad de la provincia de San Juan. Y ya hablamos de San Juan, ya hablamos del bloquismo y ahora pasemos a hablar de Argentina, del país, de la Nación. Y Luis, empiezo tocando este tema de Argentina y la Nación pidiéndote un comentario a raíz del resultado electoral de las elecciones presidenciales, que fue sorprendente, llamativo, inesperado. Bueno, primero han quedado, o por lo menos los más votados, han sido tres modelos totalmente diferentes. Uno que plantea una cuestión de rotura total con respecto al Estado, con la política, que bueno, que es de Javier Milei, que es quien salió primero. Nosotros que planteamos un país donde el Estado es necesario, un Estado que obviamente resuelva los problemas que tiene la gente. Y bueno, cambiemos, que ya sabemos. Ellos prometen, pero bueno, después a la hora de gobernar, ellos han tenido también la posibilidad, en los 4 años que tuvo el expresidente Macri, y dejaron un país complicado, un país endeudado. Nosotros obviamente no nos ha sido fácil, tampoco hemos logrado resolver. Recién estábamos hablando de autocrítica. Bueno, una de las autocríticas que no hemos podido resolver, un tema central, como por ejemplo es la inflación, que afecta tanto a argentinos, que todos los meses nos preocupa. Pero bueno, tenemos un candidato a presidente como Sergio Massa, que es ministro, y que desde que asumió primero la cartera ministerial en un ministerio tan importante, viene tratando de pagar deuda, de solucionar problemas de un gobierno anterior que dejó un país endeudado. Entonces no le ha sido fácil. Ha atravesado en el medio de una pandemia, que también la pandemia obviamente complicó al mundo. Imagínate un país que ya estaba complicado, acentuó más los problemas. Bueno, no hemos sabido tampoco encontrar la solución, por lo menos en estos meses, pero están habiendo en el último tiempo medidas importantes, como por ejemplo la eliminación de las ganancias, la devolución del IVA, bueno, medidas tendientes a reactivar la economía, de llevarle un poco de alivio a los bolsillos de los trabajadores. Por eso nuestro gobierno, si bien te digo, hay mucha autocrítica, tenemos que decir, bueno, que en estos años no hemos logrado todavía resolver el problema de Argentina, pero estamos haciendo todo lo necesario para que eso pase.
Y del otro lado, bueno, como te digo, hay un proyecto que habla como que la política no es necesaria, que hay que terminar con muchas cuestiones, por ejemplo, la educación pública, bueno, que preocupa, realmente preocupa, porque la educación, y sobre todo para los que venimos de familias humildes, que sabemos que es muy difícil estudiar si no hay una educación pública, una educación gratuita, bueno, sabemos que esas cosas no se pueden eliminar. Se habla por ahí que el Estado deje de tener el rol que tiene, de dolarizar también. Te dicen de dolarizar, pero no te dicen cómo, porque la verdad que no es un proceso que lo pueden hacer de un día para otro. Por eso, bueno, preocupan muchas de las cuestiones que se están hablando. Pero hay que entender también que hay un malestar de la gente, porque tal vez votó a Cambiemos hace 4 años atrás, no resolvió los problemas, no decidió acompañarnos nosotros y tampoco lo hemos logrado resolver en este tiempo. En eso hay que hacerse cargo. Pero si vos me preguntás a mí, somos los únicos como proyecto. Sergio Massa es el único que puede resolver los problemas que estaban habiendo en el país, porque los otros son solamente promesas de campaña. ¿Que va a ser fácil? No, no va a ser fácil, obviamente. No nos ha sido fácil durante este tiempo. Pero vamos por buen camino. Sergio Massa está haciendo las cosas que corresponden, muy limitado también, porque tiene que ir tomando la decisión con un fondo monetario que le va indicando cuestiones que bueno, complican, porque hay que reducir el gasto, pero hay que reducir el gasto con la gente adentro, con la gente no pasándola mal. Porque bueno, si vos reducís el gasto, quiere decir que tenés que empezar a cortar subsidios, ayuda, y esos subsidios, esas ayudas, directamente van a los que menos tienen. Por eso, bueno, hay que realmente escuchar, hay que ver los 3 proyectos que se están discutiendo y saber cuál es el que mejor va a resolver los problemas de Argentina. Bien, o sea que más allá de que todos los 3 distintos proyectos buscan mejoras contundentes, no quiere decir que son cosas que se vayan a cambiar en un tiempo, un mes, una semana. Bueno, hemos escuchado, por ejemplo, vamos a la dolarización, que es una de las cuestiones que más se está escuchando. Lo anunció el candidato Milei, pero después gente de su equipo técnico dicen que no es una cuestión de un día para otro. Ustedes la escuchan ahora, es más, esta semana por lo menos un diputado se ha votado la eliminación del impuesto a la ganancia. Hace 15 días atrás la candidata Patricia Bullrich decía que por qué no se hacía en este momento, que por qué no se eliminaba el impuesto a las ganancias, y después a la hora de votar no acompañan, votan en contra, se abstienen. Acá nosotros, de los legisladores nacionales, nuestros diputados nacionales han votado a favor de la eliminación, pero Cambiemos ha votado en contra. Entonces, bueno, hay un doble discurso. Por un lado propongamos, por otro lado eliminemos esto y por el otro lado no acompañamos. Así que bueno, me parece que todo eso los argentinos lo van a tener en cuenta. El 22 de octubre yo estoy convencido que nos van a acompañar. Si vos me decís, ¿la gente la está pasando bien? No, no la está pasando bien, se nota, pero Sergio Massa va por buen camino y va a resolver los problemas que están habiendo en Argentina. Bien, así como para ir cerrando este tema, ¿no vendría a ser que entre que las cosas no son fáciles cambiarlas y menos en corto tiempo, el malestar de la sociedad y que de repente en muchas provincias esté ganando la oposición, Juntos por el Cambio? Sí, bueno, hay que hacer un análisis profundo de eso. No nos ha pasado en la provincia. Y siendo que acá en San Juan habíamos mostrado que las cosas se podían hacer bien. Yo obviamente no puedo hacer un análisis muy profundo de por qué se ha perdido en otras provincias. Porque vos me decís, bueno, Cambiemos las ganó en la nacional, esas provincias también. No, la gente por ahí te vota un candidato, después te vota otro en la otra elección. Ha pasado en San Juan. En prácticamente 2 meses ha habido 3 resultados diferentes. Nos tocó ganar el 14 de mayo, después nos tocó perder en la elección a gobernador y después en la elección nuevamente nacional hemos obtenido un buen resultado. Por eso me parece que no hay que quedarse con una sola elección. Hay que ver que la gente está votando diferente. Por ahí vota también enojada, molesta, porque cree que la política no está resolviendo los problemas que está teniendo.
que ahí es que a donde más nosotros tenemos que llevarle tranquilidad, seguridad, empezar a demostrar también, porque durante la campaña surgen muchas promesas que después no se cumplen. Hay que empezar a cumplir con lo que uno promete, llevarle tranquilidad. La gente quiere vivir en paz, quiere que saber que a fin de mes llega, puede cobrar, que eso que cobra le alcanza. Porque se pueden hablar de aumento salarial, pero mientras que tenés una inflación tan elevada, no hay aumento que te alcance. Entonces, bueno, se vienen muchas cosas importantes, pero te repito, estoy convencido que nuestro proyecto la va a resolver. Vamos por buen camino, por lo menos se nota que se están tomando medidas que van a hacer que la economía se reactive. Bien. Bueno, Luis, muchas gracias por tu participación. Una excelente entrevista. Te voy a pedir como cierre tuyo en la entrevista en Sueltos en la Calle, en el canal más popular de San Juan, del Sur TV, que te despidas a la gente pensando en lo que es el fin de su gestión actual del gobernador Sergio Iñaki en la provincia de San Juan y pensando en las elecciones presidenciales que se asoman a fin de mes. Bueno, primero agradecerles a todos por el acompañamiento de todo este tiempo, por habernos acompañado, por habernos permitido también llegar. Yo en el caso de San Juan voy a ser diputado durante los próximos cuatro años. Voy a tratar de proponer proyectos que le hagan bien a la provincia, que le sirva a la provincia para seguir creciendo. Agradecerles también el acompañamiento, porque Sergio Iñac ha sido el candidato más votado en la última elección, y que nos sigan acompañando, que vamos a trabajar para que esta provincia siga creciendo, para que sea una de las mejores del país. El 22 de octubre seguramente vamos a ganar a nivel nacional, Sergio Iñac va a ser senador, Jorge Chica va a ser diputado nacional, y vamos a trabajar en conjunto, llevando propuestas, gestionando cosas para la provincia, para que el crecimiento no pare. Vamos a acompañar también, obviamente, al gobierno electo, las cosas que le haga bien a San Juan. Lo dije recién, lo vuelvo a repetir, no vamos a hacer una posición que ponga trabas o que trabe cosas importantes para la provincia. Así que bueno, pedirle una vez más que nos acompañen, que queremos seguir haciendo bien las cosas. Hemos hecho mucho juntos, pero quedan muchas cosas por hacer, muchas cosas por mejorar. Estamos abiertos a escuchar, a que nos propongan cosas para que esta provincia que queremos que acá crezcan nuestros hijos, que bueno, que tengan futuro, y este país donde queremos que también nuestros jóvenes tengan posibilidades, bueno, seguir trabajando en conjunto para que eso pase. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Luis. Nosotros vamos terminando el programa del día de hoy, día jueves, mesa de diálogo, junto con Luis Rueda, excelente entrevista. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes con artistas, programa de los martes, segmento artístico, los artistas de San Juan, para conocerlos uno por uno, atrás del otro, como todas las semanas. Muchas gracias, muy buen fin de semana. Thank you.